¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias. Estamos acá una vez más en Populares y Soberano, o Soberano y Populares, como le dice alguna gente, incluso de nuestros contertulios. Un saludo también para Carlos Torres y para Eduardo Gutiérrez, que lo veo ahí en esta pantallita a las que nos terminamos finalmente acostumbrando después de un año de esta maldita pandemia. O plandemia, como decía Jorge Venegas el otro día en este mismo programa. En fin, vamos a partir entonces inmediatamente presentando al invitado y hablando un poco de cultura y hablando de lo que ha pasado en términos noticiosos en cuanto a temas culturales. Yo creo que lo más relevante esta semana fue esa gran Pepe Cuevas que se mandó nuestro querido amigo poeta Cuevas, y que es absolutamente terapéutico y que todos deberíamos cada cierto tiempo mandarnos una gran apagar el teléfono, desaparecernos durante 3 días, no contarle a nadie y después ver como si nada. Así que qué bueno que esté bien Pepe Cuevas, no estuvo preocupado ahí un ratito. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Yumbelino, poeta, estudioso de la poesía, fotógrafo, ciudadano zen, actualmente vive en la ciudad de Castro, amante de la buena poesía, de la buena vida, de los cigarros, del café, del buen vino, de la cerveza, lo veía ahí en este momento, a nuestro amigo Andrés Rodríguez Aranís. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido ¿Qué a tal, Populares. Rigo Tamayo? Dos correcciones. En realidad, puta, bueno, para, perdón, pucha, pucha. Para ser poeta, no, me falta mucho, me falta mucho, ¿no? Y para ser fotógrafo, no he estudiado fotografía, sino que soy aficionado, ¿no? O sea, tengo respeto por el oficio, por el tema de la gente que ha estudiado. De hecho, para ambas cosas soy un estudiante eterno. Y sí. Buena, sí, buena decisión esa de estudiante eterno, sobre todo estos temas. O sea, yo creo que la poesía es una investigación siempre, ¿eh? Perdón, ¿cómo? Creo que la poesía, por lo menos, es una investigación permanente, Ah, evidentemente, digo. por supuesto, sí. No, yo, o sea, yo estoy leyendo, no sé, desde Homero hasta ahora. Yo tengo una tremenda atracción por la poesía antigua, ¿no? Aunque yo sé que me califican de medio chalado en ese sentido mucha gente, pero sin Homero no somos nadie, por ejemplo. Claro. Y también la poesía vernácula. Exactamente. Andrés, te voy a presentar a nuestros amigos Raúl Dale, Acevedo, dale. Carlos, Eduardo Gutiérrez, a Tania también, que es la invitada de nuestro Oye, segundo a todo esto, segmento. perdona, ahí aparezco como Mari García, pero no me llamo Mari García. Esa es mi compañera que me. Dado mi ineptitud para estas cosas, me abrió su No, canal ahí. no te preocupes, Andrés. La producción aquí ha hecho una figura para que no aparezca la Mari García, así que La nuestros Mari, que es auditores una no están compañera viendo grande. ese nombre. Muy Yo. cercana al comandante Mauricio, ¿eh? Ojo. Ah, mira, buen dato Sí. ese. Sí, no, Yo sí, tengo muy aquí en mis cercana. Andrés, tengo en mis manos el libro Poemas desde la ciudad villana, tu libro de poesía, Esa travesura. que esta travesura también es una buena definición para un libro de poesía. ¿Cuál es la ciudad villana? Yumbel, Castro, ¿cuál es la ciudad? La ciudad que habita, la ciudad de la maldad inocente, pues, ¿no? Un poco lo que quería Jorge Tellier, ¿no? De las travesuras, de andar del carpe diem. En el fondo eso es ese libro. No pretende mucho, en realidad no pretende nada. Es dejar un registro de mi paso por la que fue por hartos años, por 35 años,
la ciudad donde yo viví, que fue Chillán, ¿no? Y las conversaciones con Gonzalo Rojas, ¿no? Ahí sí, en el fondo esa sería la ciudad villana, en el fondo esa es Chillán. Ahí hay lugares, se mencionan lugares, bares, que eran de allá. Tú viviste también harto tiempo en Valparaíso. De hecho, yo un tiempo yo pensé que tú eras porteño. Tú No, me no, sacaste el pasaje. lamentablemente fue poco tiempo, lamentablemente, ¿Sí? porque Valparaíso es una ciudad que yo adoro con el alma. Fueron 2 años y medio después de Chillán, desde el año 2015 hasta enero del 2018, que nos vinimos con mi compañera acá a Castro. ¿Llevas un año ya desde que empezó esta cosa de la pandemia y este entonces llevas un año tú en algunas redes sociales leyendo poemas Ah, de sí. autores importantes de la poesía, de la literatura en general? Eso ha sido un tremendo aporte a estas redes sociales, a Facebook, Oh, a espero que Instagram, sí. de esa forma. Espero que sí. En el fondo, más que nada lo hice por una forma de canalizar mi ansiedad. Así empecé y después se transformó en un hábito. Y después, ¿por qué no entregar textos que me gustan? No poetas que me gustan, sino que textos que me gustan. Por ahí han pasado Cavafis, Sí. Auden, James Joyce, Safo de Metilene, Oscar Jan, que yo sé que también es un poeta que tú admiras Sí. bastante. Pero ¿Te ojo, consideras? perdón. Sí, Andrés. No, no, de repente me han escrito por interno, me dicen, me ha dicho algunas personas, ¿por qué no incluyo más poetas chilenos? Porque yo pienso que, bueno, la mayoría de mis contactos son chilenos, pues, entonces conocemos bastante de nuestra poesía. Y entonces, más que nada, elijo, no porque sean los poetas chilenos, hay grandes poetas chilenos, no porque sean menores que los otros, sino que elijo algo, cosas que me gustan y pero que están en todo el tiempo, del principio de la humanidad, ¿no? De la humanidad escritural, más allá de los chilenos, porque los chilenos, la poesía chilena es muy cercana a nosotros, ¿no? No más que eso, no más que eso. Ricardo, ¿puedo hacer una Raúl. preguntita, Andrés? No, dale. Mira, no sé, me interesa saber, oye, ¿qué te motiva a ir a Chiloé, digamos? Porque estoy viendo que eres un poeta, además, Es una cosa, muy sí, hay una viajero, cosa que. ¿eh? Eres de No, ni tanto Ñuquén, así. Una. Valparaíso, Chillán. ¿Qué pasa con Ni, esa bueno, condición nómade de que hecho, tienes? nombré 2 ciudades. Ahí nomás. Bueno, yo nací en Yumbel, después nos fuimos con mi familia a Chillán, el año 80. De ahí tuve un periplo. Bueno, en realidad viví 35 años, se podría decir, en Chillán, pero en esos 35 años me mandé a cambiar un año a Santiago, otro año a Concepción. Otro medio año a Temuco, 3 años a Portezuelo, que es un pueblo que queda cerca de Chillán, y de ahí partí el año 2015 a Valparaíso. Así tan, en el fondo, yo siempre pensaba cuando era joven vivir en un lugar y establecerme ahí, pero siempre la vida me llevó por otro, por irme de algunos lados, por caminar, por cambiar. Pero no fue una decisión, no fue que me gustara, tenía que tomar las decisiones nada más. Pero el tema está ligado, digamos, a tu poesía o está ligado a tu vida personal, digamos, esta condición nómade. Más que nada la vida personal, temas de trabajo, temas de amor, fundamental. Es fundamental. Yo me fui a Valparaíso porque ella vivía mi compañera y con la que estoy ahora, hasta ahora, todavía me aguanta ella. Es la Mari García, la que aparece allí. Y Valparaíso, yo siempre también soñé vivir en Valparaíso. Y también, bueno, usted, volviendo a la pregunta de Ricardo, que hablaba del tema del sur, bueno, lo que yo extrañaba en Valparaíso, con todo lo que me gusta, Valparaíso, que ya no llovía, yo soy sureño, allá caían las gotas. Y la gente iba corriendo por las calles, pues. Entonces no, no,
No, pues en Chillán llueve, pues, y llueve, tupido y parejo, como decimos allá, cuando en invierno son lluvias de una semana y que te hace retemblar el zinc. Y echaba de menos la lluvia, echaba de menos la lluvia. Yo decía, aquí no llueve. No, extrañaba la lluvia. Me puse gil, para no utilizar otra palabra, me puse gil, extrañando el sur, pues, ¿verdad? No encima escuchando Chuenquinilo, weón, puta. Lluvia del sur. Llorando, llorando alegremente por las calles del Paraíso. Si te gusta. Oye, Andrés, una pregunta un poco, tal vez cándida. No, dale. Nada, ninguna pregunta es Dos, cándida. do, dos, dos más bien, podrían ser tres, pero vamos a darle con una. Yo he conocido muchos no chilotes que se afincan en Chiloé. Es que terminan por allá, esos de los amores culturales y geográficos, de los colores, los olores, todos esos vaivenes que nos llevan por la vida, ¿no? Y que terminan allá, músicos, poetas Claro. y personas que hacen arte de otro modo y ¿cuál es el encanto? Yo he estado una vez solamente en Chiloé, un Perdón, tiempito. ¿tú de dónde eres? Disculpa. De Santiago. Ah, okay. Estuve una vez y también después que salí de Chiloé, yo me tengo que venir a Chiloé. Tengo que vivir en Chiloé. No, Pero claro, me duró. vale la pena. ¿Cuál es el apego? ¿Cuál es el cariño? ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que te ancla a un lugar como Chiloé? Bueno, también está Ricardo en eso mismo, así Bueno, que. primero debo decir que no me he anclado, ¿eh? O sea, yo no sé dónde voy a estar mañana o pasado mañana, independiente de la pandemia. Y de Pero del amor, pues de María el García. amor, sí, no, y también tiene mucho que ver, sí. No, bueno, de hecho, hay unos temas ahí, pero no, como decía, el tema de la lluvia, a mí me encanta la lluvia chilota. Parecerá medio estúpido lo que estoy diciendo, pero me encanta la lluvia chilota. A ver, llover acá es una cosa impagable. Como llueve. No, la tranquilidad. O sea, mira, imagínate, yo me acuerdo, llegamos acá en enero del 2018 y voy por el centro. Esa cosa siempre me acuerdo, pero ahora ya la comprendo mucho más. Voy por el centro y veo una señora, una ancianita de como 70 años, saliendo del banco contando dinero. Contando dinero, dije esta señora. Eso, hazlo tú en Santiago, en Valparaíso, o en cualquier otra parte. Bueno, no, la señora coopera nomás. No, y contaba su platita, yo estaba a punto de decirle, señora, guarde eso, guarde eso. Pero no, no, no. Es la tranquilidad que se puede caminar por las calles sin que te asalten, ¿no? Realmente, sin que te maten, ¿no? Sí, más que todo eso me hace ya una vida mucho más placentera acá, ¿no? Yo no sé dónde estaré mañana, añoro Valparaíso. Lo más probable es quizás volvamos, en realidad, ¿no? Pero es tranquilo vivir acá y me gusta su lluvia. Para mí la lluvia es un personaje importante. Oye, ¿y los vínculos Oye, Andrés. con los poetas chilotes, Rosabetti, por ejemplo? ¿Cómo anda eso? No, no, no. Yo a Rosabetti lastimo muchísimo. Yo la conocí en Chillán, en un evento que se llama Chillán Poesía, el 2014. Muy agradable ella. Pero aquí no he vuelto a tener contacto con ella ni con nadie. Entendería porque son un poco celosos los poetas chilotes con los que vienen de afuera. Sí. Oye, una consulta, ya que hablas de la lluvia, me recuerda mucho la biografía de Neruda, ¿no? Que él también tiene como mucha relación con la lluvia y con los trenes, ¿no? No, los Con, trenes, por claro, supuesto. Oye, también es un tema interesante para los poetas y para los novelistas, el tema de los la trenes, estación de es como, Yumbel, yo ¿ah? me iba a pasar, yo me iba, la estación de Yumbel, que se llama, es un pueblo en el fondo aparte, que se formó a partir del tema de San Sebastián, que ahí pasaba el tren
y se empezaron a agrupar gente y a vivir ahí. En el fondo, la estación de Yumbel, que se llama Yumbel Estación, queda como a 2 kilómetros del pueblo de Yumbel, pero casi ya es un pueblo aparte. Y pero... yo me iba con mi papá me dejaba a sentarme a la estación a ver pasar los trenes. No, esa claro, es una... Los rieles, la clase. Ah. Oye, pero en relación a, acordándome de la lluvia y de los trenes, me acordé también de Bolaño, ¿no? Bolaño, nuestro escritor ya fallecido, que también es poeta, pero la verdad es que yo nunca le he leído ninguna poesía a Bolaño, oye, ¿no? ¿Ah? Buenísima, buenísima. No, 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 asumo mi ignorancia sobre Bolaño en relación a, lo, a la poesía. Pero te quería hacer una pregunta, porque Bolaño era un tipo muy, muy, muy peleador, muy conflictivo. Mm. Bueno, él decía que Neruda era un mal poeta, qué sé yo. No. Cuando estuvo en Chile varias veces, dejó la tendalá, ¿no? Yo creo que Neruda... Pero, es que precisamente quería hacerte la consulta, que se me ocurre, pensando en los trenes y en la lluvia, pensé, ¿cuál es tu opinión de Neruda, de la poesía de Bolaño, de nuestro... Bueno, varias preguntas. Bueno, claro. Empezando sobre la poesía de Neruda, yo creo que es impecable, sobre todo las dos primeras residencias. ¿No? Libros como ese no hay. Ahora, considerarlo al hombre Neruda poeta, tengo mis dudas. Pero sin en el texto es un buen poeta. Yo no lo conocí personalmente, estamos claros, pero en el texto es un buen poeta, pero para mí ciertas acciones no me calzan. No me agrada. ¿Te refieres a acciones, digamos, literarias o acciones personales? No, del hombre Neruda, de Pablo Neruda, hombre. No, de, no está en la librería o la estantería, ¿no? Pero cuéntate el pelambre, vos. No, sí, el pelambre lo sabe todo el mundo. El tema de Malva Marina. ¿Ya? Qué sé yo. El tema de lo que hizo con cierta niña cuando era joven allá en el extranjero. Ya. La violación esa. No me calza y yo no puedo contra eso. ¿Tú dices que no hay una disociación entre el artista y la persona? Digamos, ¿están unidos así irremediablemente? Claro. ¿O se puede hacer en algún momento, digamos, un análisis del artista y aparte, digamos, un análisis de... O no sé si análisis de la persona, eso como que... Fíjate que ahí me traiciono a mí mismo, ¿eh? En mis opiniones, porque yo, por ejemplo... Este es un caso clave en mi vida. Yo hasta mis 22, 23 años, por nada del mundo leía Borges. Por nada del mundo leía Borges después de la medalla de Pinochet y todo el tiempo. Hasta que un amigo, que era comunista, me pasó un libro de Borges, el Aleph. Me léetelo, un par de cuentos por último ya. Ya, hombre. Y ahí me empecé a enamorar de Borges. Y después entré también, ya, claro, leí todas las cosas que podía leer de Borges. Después le entré a la biografía que hizo Teitelboy, los dos Borges, muy esclarecedora, muy notable. Y ahí me entregué a Borges. Pero con Neruda además que yo tengo un problema, me carga, pero profundamente el ego de los poetas. Y Neruda sí que era un ególatra. Voy a tirar muchos nombres, pero... Andrés, ayer tú hiciste una distinción que me pareció muy buena, muy precisa, y que no... que es la distinción entre el poeta y el ser humano, ¿no? O la poetisa y la mujer, o el poeta y el hombre. Es decir, ¿cómo tú eres capaz de escribir poesía que signifiquen o resignifiquen las cosas que representen mucho? Poesías de amor incluso. Sí. Pero que no seas un poeta en la vida, en lo cotidiano. Claro. Que no tenga esa una...
Aquí no existe esa coherencia entre lo que denominamos espacio público y espacio privado. Pero es que hay poetas por aprendizaje, por costumbres de lecturas, incluso por imitación, buenas imitaciones. Pero poetas en la vida real, o sea, un poeta, estamos hablando de un poeta, de un ser humano que es poeta. Que no importa que escriba muy malos versos, pero puede ser muy buen poeta. No sé si me entienden. Yo tengo muy buenos recuerdos de gente que yo conocía en el mercado desde Chillán, cargadores que te tiraban unas metáforas increíbles sin haber escrito una línea. Yo tomaba vino con ellos. Claro. Pero yo quiero escuchar a la señora Redmi Note, que está ahí, que... quiero que hable mujeres también. Con Tania. Tania, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Alguna pregunta o algún punto? Sí, me había quedado recién pensando justamente en esta disociación que usted hizo respecto de lo que es ser poeta y, digamos, no solo del tema de la escritura, sino que en la vida personal. Y me hizo mucho sentido. Al igual como usted creo que lo planteó de esa forma, no sé, creo que favor, uno no se puede... Tú, nada de usted, por favor. Ok. Bueno, creo que uno no se puede disociar de lo que es en los distintos roles en los que cumple. Y eso me gustó mucho, el que usted haga énfasis, el que tú hagas énfasis en eso, me parece muy bien. Sí, es tan importante ser buena persona. Exacto. A mí me interesa un carajo una persona que sea gran poeta en el papel, pero como persona sea como las reverendas. Exacto. Prefiero el mal poeta en el papel, pero buena persona. Exacto. Oye, bueno, habría que decir que nuestra invitada es Tania Alfaro. Ella es candidata al Distrito 12 acá en la Florida. Digo acá porque yo también estoy en la Florida. Tania también es psicóloga. Ha sido invitada entonces por nuestro amigo y colaborador Eduardo Gutiérrez, para que no quede, digamos, la presencia de Tania así como tan en el aire, para que ya sepamos quién está en el panel. Más adelantito vamos a entrar en materia con Tania en su tema. Adelante, okay. Adelante. Oye, todos. Sí, mira, yo tengo una posición, porque es un tremendo tema este de disociar arte y vida. Tengo una posición bastante heterodoxa frente a esa discusión, y es que los artistas son, en general, grandes artistas con sus luces y sus sombras. Y muchas veces, gracias a sus luces y sus sombras, yo creo que si escarbamos un poquito, y en algunos artistas no hay que escarbar tanto, la mayoría de los artistas, yo me atrevería a decir todos los grandes artistas de la historia de la humanidad, han sido además unos grandísimos hijos de puta. Yo estoy leyendo en este momento la autobiografía de un grandísimo hijo de puta, pero que es un genio, a propósito de nada, de Woody Allen. Entonces, claro. Oye, muy buen jazzista también. Muy buen jazzista también. Sí, acá él dice que se considera un pésimo jazzista, que es muy mal músico. Yo lo disfruto, el bebop que hace él, muy, muy simpático. Sí. Oye, sí, pero... no, si yo, claro, Ricardo, a esta ambivalencia, me estoy acordando de otra área, ¿no? De otra área que últimamente ha salido en el debate, que es la vida de Albert Einstein, ¿no? El físico premio Nobel, etcétera. Bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que era un verdadero rockstar, dice la biografía cuando llegó a Estados Unidos, ahí las masas
que no entendía mucho lo que era, digamos, la teoría de la relatividad, pero el tipo era famoso, digamos, ¿no? Bueno, este tipo, en su momento, no sé si saben, ¿no? Este tipo en su momento se separó de su señora, que también era una matemática destacada y física, que había estudiado con él en la Universidad de Suiza. Y en algún momento él decide separarse de ella, pero parece que ahí tuvo un problema. Pero él escribe una carta donde le establece un código, donde le dice, tú no me puedes interrumpir, tú para hablar conmigo tienes que pedirme autorización, tú bla, 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 bla. Y una, o sea, te digo, realmente una cuestión que hoy día sería, pero, digamos, para una funa, pero magistral, o sea. Entonces, bueno, un poco lo que dice Ricardo, ¿no? Es difícil encontrar un santo. A eso es lo que quería ir. Oye, imagínate, Da Vinci, no. Era el rey de los pedófilos, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Ah, no, yo sabía que era gay. Loco. Ni para qué hablar de los socráticos. Claro, pues son patrones morales también que están en otra época. Varía. O sea, claro. Difícil evaluarlos desde acá, digamos. La bacanal romana y todo. Yo creo eso que el juicio es difícil evaluarla hoy día. Sí, Julio César. En ese tema puede llegar hasta cierto tiempo nada más, yo creo, en ese sentido, porque no podemos juzgar la ética de 500 años atrás. Podemos hacer una valoración. Ni siquiera hay que irse en nuestro país está el caso de un famoso escritor muy respetado del establishment cultural chileno, que es Adolfo Kuhn, que cría a un niño adoptivo desde los 10 años para hacerlo su amante. Adolfo Kube es un gran escritor, pero sí, también un pedazo. Muy bueno. Irse tan atrás, ¿no? Es que tiene mucha arista el tema. Mucha arista. Bueno, también destacar la honestidad de Jorge Tellier, que nunca, digamos, ocultó su afición al trago. Digamos, él lo dijo en todos lados, que el trago era parte integral de su vida y que él se sentía, digamos, como un alcohólico. Y, sí. Y que lo ayudaba en su vida, el alcohol, etcétera. Entonces también se agradece, digamos, esa honestidad. Pero no tener el doble estándar. También Jorge Tellier, en alguna entrevista, cuando le hablaba, le preguntaban la fascinación que ejercía sobre los poetas jóvenes, como un poeta maldito y todo eso. Bueno, decía, yo preferiría ser un poeta bendito. Pero el tema del trago para él era un infierno. O sea, se decía que era un enfermo del trago. Un alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad, hay que decirlo. Wow. Estamos claros. Y él lo reconocía. No es gracia ser alcohólico. Sí, claro. Pero hay una distinción mayúscula entre el daño que tú te puedas causar a ti mismo por la vía del alcohol o del tabaco, u otras sustancias o tragos similares, que el abuso de poder. Porque todo el relato anterior, ¿no?, de estos grandes próceres, estos grandes hombres por lo general, estamos hablando de estructuras de poder, del abuso de poder. Y el abuso de poder no es lo mismo que alguien atente contra su vida por adicciones, que es distinto a la violación, a la pedofilia, al abuso nuestro sobre las mujeres, distintas formas de abuso que hemos cometido. Yo creo que pocos podrán estar libres de no haber sido abusador en distintas categorías, sí, en los tiempos que vivimos, pero que son parte de la simetría de poder. Entonces, por mucho que digamos que, bueno, que eran situaciones de otro tiempo, ¿no?, a lo largo de la historia hay cosas que han sido abusos. Y fueron abusos hace 500 años atrás y siguen siendo abusos hoy día.
Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que manejarlo porque es complicado, alguien, sí. Alguien dice por ahí, no, yo me quedo con Neruda el poeta, no me importa el hombre. O sea... Y en el fondo a mí, por ejemplo, Neruda me caía mal ya de por sí, la figura de Neruda es complicada para mí. Sí, admiro, como decía, las dos primeras residencias y algunas cosas. Pero más allá, aquí yo no puedo contra la egolatría. No puedo contra eso. No puedo. Oye, y ahí no voy a meter nombres contemporáneos porque me meterían en líos. Ay, justo te iba a tirar un nombre. Ya me imagino cuál, me imagino cuál. Lo hemos conversado, lo hemos conversado. Yo tengo una información privilegiada, puedo tirar un nombre, ¿no? Ya, tíralo nomás. Es que, y es parte de la conversación, yo tengo información privilegiada. ¿Por qué te cae mal Zurita, Andrés? Yo sabía. Primero presencialmente, esto ya hay que tirarlo nomás. Ya, porque 2014, cuando fue un Chillán Poesía, que es un encuentro que se hace todos los años, bueno, se hacía, este año no se va a hacer, claramente. De hecho, el año 2014 estuvo invitado Cardenal y otros años tuvieron otra gente notable también. Y Zurita, bueno, y ahí estaba Zurita, llegó Zurita. Bueno, ya lo había cachado ya año atrás. Pero esta fue ya la gota que rebasó el vaso. Zurita va a la Plaza de Armas de Chillán y se acerca una maestra de escuela, una profesora de una escuela muy sencilla allá en Chillán, para que le firme algunos cuadernos a sus alumnos pequeños, niños de 10 años, y él pone una cara de tío, pero que te la encargo, o sea, como diciendo, para esto me invitaron, y no la pesca, y todos los niños con sus cuadernitos ahí, no me cuelgo, no me deseo, no, además ya venía con el antecedente, bueno, de los famosos poemas militantes, bueno. Mi capitán Lagos. No, por favor, no. Buen poeta en el papel, prefiero. Yo tengo, porque hay que tenerlo, una antología de Zurita y releerlo, pero trato de despegarme de la figura del hombre, me cuesta. Buenos textos, con puta, el poema Su amor desaparecido, todo el tema ahí. Oye, Andrés, con Tertulio me parece súper interesante esta conversación, ¿eh? Porque me remite a décadas anteriores donde el debate y la pugna entre intelectuales en general y novelistas y poetas era profunda. Mira, tengo aquí en mis manos el libro que se llama Neruda y yo, de Pablo de Roca. Un gran libro, compadre, que yo creo que... Oye, los sonetos dantescos. Claro, o sea, no... además, refleja que Pablo de Roca era un tipo de una cultura extraordinaria. Bueno, fue Premio Nacional de Literatura. Pero fíjate que interesante, porque antes había como más polémica. Hoy día está medio fome el ambiente este. Claro. Porque mira, fíjate tú que solamente cuando llegó Bolaño a Chile y le hizo, digamos, la crítica a ¿cómo se llama la...? Esta novelista tan importante que ha sido premiada. ¿La Isabel Allende o no? No, Isabel. Bueno, él critica a Isabel Allende, la trata, digamos, como el unto. Claro. No, pero él, no, al margen del nombre que se me escapa, lo que quiero decir es que él como que remeció el ámbito, pero nadie lo siguió. O sea, había como un miedo, un terror. A debatir, digamos, ya enrostrarlo, ya, digamos, pelearse con él, ¿no? Bueno, sería que Bolaño era un tipo, por lo menos como novelista, yo lo encuentro un tipo extraordinario, ¿no? Sí. Como poeta es muy bueno. No, fíjate, bueno, tendremos que leerlo. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Echo de menos eso, por eso te interesa. ¿Sí? No, otra cosa, estaba pensando en los grandes. Estoy pensando en Nicanor Parra.
También, Nicanor, también tengo problemas con Don Nica. Lo que pasa es que como yo viví 35 años en Chillán, no dejo de dudar del tremendo intelecto de Nicanor Parra. Pero sabes tú que todo la gran mayoría de, o sea, el ingenio de la antipoesía nace en los campos de Chillán. En el fondo, lo que hizo él fue transcribirlo nomás, pues eso fue, y lo hizo muy bien. Pero más allá de inventar un género poético, no, para nada. Eso ya estaba en los campos de Chillán hace mucho, hermano. Bueno, la antipoesía venía con Huidobro también, y con Apolinés. Claro, bueno, de hecho ya le pedía prestado también. Me recuerdo que también, ¿no? En este momento no tengo presente el nombre, pero hay un poeta inglés que antes utilizó el concepto de antipoeta. No, ¿Apolinaire? No, Apolinaire. Apolinaire habla de antipoesía, de antipoeta, en un poema. Fíjate que yo tengo la impresión, además, que no solamente de Huidobro, sino que además hay un escritor, novelista y poeta argentino, Macedonio Fernández, creo que era. Yeah. Que, bueno, yo conversé varias veces con Nicanor Parra, desde mi ignorancia, ¿no?, absoluta en la poesía, cuando tenía como 96 años, por razones X. Y él me habló mucho de Macedonio Hernández. Bueno, él además era un admirador de Portales, figúrate tú. Él decía que el primer escritor, el más brillante escritor chileno había sido Portales. Y bueno, él planteó el tema de Macedonio, y yo estando una vez en la Feria de Buenos Aires, no como invitado, sino que como visitante, resultó que busqué el libro de Macedonio y me lo encontré y lo leí. Macedonio tiene una poesía que yo dije, ahí está, po. No, sí, pueden poetar el hombre. No, pero ahí está la copia, o sí, entre comillas, ¿no? O la similitud entre la antipoesía de ¿cómo se llama?, de Parra y esta, que Macedonio no le llama antipoesía, pero súper interesante. Hoy encontré un vínculo increíble. Oye, bueno, en otro contexto, nada que ver, digamos, en el rock es muy asumido el copiar. Eso, los riffs, digamos, riffs que son solos de guitarra, digamos, para ilustrar a algunos que no entiendan lo que puede ser un riff. Bueno, eso está asumido, digamos, por la mayoría de los grandes rockeros, de que muchos de esos riffs han sido buenas copias, digamos, de versiones anteriores. Muchachos, estamos empezando a pasar ya, como quien dice, a la segunda parte de nuestro programa. Así es que le voy a dar el pase a Eduardo Gutiérrez para que hagamos el análisis de la semana y la presentación formal de nuestra querida invitada Tania, sí, Alfaro. Por favor, quiero escucharla. Y seguimos en el panel todo, por supuesto. Sí, mira, bueno, después de esta sabrosa introducción, ¿no?, cultural, súper interesante, me pareció. Mira, vamos a meternos, digamos, en el tema de la situación política, ¿no? Y yo quisiera comenzar con un tema que saltó al debate, digamos, de las élites, ¿no? Digámoslo claramente, porque en el marco de la lucha por la libertad de los presos políticos, las nuevas concentraciones en la Plaza de la Dignidad, ¿no? Claro, estos debates de repente aparecen como los debates de la élite, pero que tienen un trasfondo, que refleja realmente las pugnas que existen hoy día en la sociedad chilena, pero que precisamente no trascienden de la élite, porque aparentemente son temas que son casi exclusivos de los tecnócratas, de las clases dominantes. Me refiero al tema de los impuestos, ¿no? Y claro, el tema de los impuestos saltó con el inicio de la rebelión popular del 18 de octubre, cuando algunas diputadas plantearon la idea de un impuesto a los más ricos, que parece que se perdió en el tiempo, ¿eh? Se perdió, como que hubo mucho entusiasmo y realmente como que se perdió. Bueno, ahora apareció el tema de los impuestos porque, bueno, para reconstruir el país, entre comillas, para generar empleo, entre comillas, hay que sacar plata de algún lado. A la élite, a la clase dominante, no se le ocurre
que la plata está en las mineras del cobre, que son propiedad del 70% del cobre chileno, que están ahí explotándolo y perdiéndose. Fíjense que hay un estudio que dice que en los últimos 10 años Chile ha dejado, y que no ha sido cuestionado, ¿no? Ese informe, que Chile ha dejado de recibir 120 mil millones de dólares por estas empresas privadas que controlan el 70% del cobre chileno. Entonces, el tema es que las élites, las clases dominantes, no miran para allá, sino que dicen, bueno, ¿y cómo podemos mejorar el tema de los impuestos para que haya más plata, ¿no? Y resulta entonces que el debate está entre la elusión tributaria, la evasión tributaria y la exención tributaria. Dos conceptos, o tres conceptos, que son difíciles de digerir para el común de los ciudadanos, pero que reflejan en parte la idiosincrasia del chileno, ¿no? Porque la elusión tributaria es el mecanismo que no es ilegal, pero que es un mecanismo tortuoso que los contadores y los contadores auditores se la saben de memoria para ayudar a las empresas a evadir impuestos. Evaden impuestos legalmente, esa es la elusión tributaria. Pero la élite no se mete ahí. La élite se mete en el tema de las exenciones tributarias. Y las exenciones tributarias son las regalías que el Estado le ha entregado a ciertos sectores para que no paguen impuestos, ¿no? Por ejemplo, los camioneros se les devuelve el 65% del impuesto al IVA por el petróleo, ¿no? Esa es una regalía, ¿no? Un verdadero regalo que el Estado le entrega. Pero fíjate, también hay otro regalo en los cuales esta élite no ha discutido. Yo no he visto que haya metido el tema de el ahorro previsional voluntario. Ustedes saben, el ahorro previsional voluntario es un ahorro, valga la redundancia, es un ahorro de los fondos de pensiones. ¿Para quién? Para la gente que tiene más plata. A la gente que tiene más plata, la AFP le dice, señores, o sea, el Estado en el fondo le dijo a la AFP, hizo una ley. La AFP le dicen a la persona que gana mucha plata, mire, ahorre con nosotros, y le damos un porcentaje de ganancia que es 2 o 3 veces superior a lo de los bancos. Pero usted, cuando retira esa plata, si es que la retira, usted ahí paga impuestos. Entonces, los tipos que tienen más plata, ¿no? O las mujeres, los hombres que tienen más plata, ponen la plata en este ahorro previsional. Pero ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Beneficia a las AFP, ¿no? Que se empiezan a recibir más plata de la que además reciben todos los meses de los millones de chilenos y chilenas que pagan su previsión. Pero además está el hecho de que al no pagar impuestos, esos sectores pudientes que meten su plata en la AFP, en el fondo están obligando al Estado a que saque impuestos de otros lados, ¿no? Por lo tanto, es un castigo a, por ejemplo, al IVA. El impuesto al valor agregado en Chile es un impuesto que financia cerca del 60% del gasto de toda la nación. El 35% restante proviene del impuesto a la renta. Y un 5 o un 7% proviene de los impuestos al tabaco, al alcohol, etcétera, que no dejan de ser altos, ¿ah? No dejan de ser altos, son altos. Fíjense ustedes que por concepto de impuestos, en el presupuesto del año 2020, si no me equivoco, por concepto de impuesto al tabaco, impuesto al alcohol, el Estado chileno tenía que recibir cerca de 2.200 millones de dólares. Y para que ustedes hagan la comparación, 2.200 millones de dólares era lo que recibió el Estado de la minera privada, de las mineras privadas y la minera estatal. O sea, gracias al alcohólico, a los alcohólicos, y gracias a las personas que fuman, el Estado recibió tanto, entre comillas, poco, como lo que se tributó, tanto como lo que se tributó, digamos, por el tema del alcohol y del cigarro. Pero bueno, ese es un tema que está hoy día en el debate, ¿no? Que el tema que está en el debate. El tema es el siguiente. Oye, este espérate, debate... Eduardo, hay un detalle, querido. Ahí para complementar. Ignacio Briones, el exministro de Hacienda, en su programa de gobierno a futuro, discute estos temas y, por supuesto, que le pone cortapisas a algunas de las afirmaciones que tú haces.
pero dice, además afirma, que hay, dentro de las exenciones hay sectores de la población que no pagan impuestos. Y estamos hablando de los impuestos a la propiedad, a, lo, a los bienes raíces. A los bienes raíces y las contribuciones. Y dice que las construcciones de las que más pululan en Chile son las DFL2 y que a esas hay que taxar. En la búsqueda de castigar o recuperar impuestos para el Estado, para futura reactivación de la economía, porque bien, tú sabes, producto de la caída del 6% el año pasado de la economía, las posibilidades de reactivación vienen muy lentas, y a la vez insisten en la reducción del Estado, la modernización del Estado, pero por la reducción del sector público que presta servicios a la población, no reducción del Estado en tribunales, en Fuerza Armada, en la compra de del aparato represivo, sino que apunta a la reducción del aparato del Estado. Es parte de del paquete del que tú estabas mencionando, que la derecha defiende de manera muy coherente porque han hecho una buena campaña contra los funcionarios públicos, entre otras cosas. Exactamente, pero además está el tema del tercer concepto, ¿no? Que es la evasión, ¿no? Está la exención tributaria, decíamos, está la elusión y está la evasión. O sea, sencillamente la gente que no paga impuestos, el pequeño comerciante o el gran industrial que también le hace el quite a pagar impuestos. Pero bueno, yo no quiero profundizar mucho en este tema, solamente terminar este tema diciendo que es un tema que debiera estar en la Constitución, ¿no? Porque es un tema que después aparece como un tema técnico para ser debatido en los tecnócratas, ¿no? Que sabemos que los tecnócratas obedecen, ¿cierto?, a los intereses concretos, ¿no? Pues bien, yo el segundo punto que quisiera señalar es, bueno, no está de más expresar nuestra solidaridad con todas aquellas familias que fueron damnificadas por el aluvión, sobre todo las que viven en San José de Maipo más arriba, y que han sido también perjudicados indirectamente con la construcción de este proyecto del grupo Luxic. Alto Maipo. Claro, entonces, Alto Maipo. El Alto Maipo, precisamente. Alto Maipo. Uh-huh. El Alto Maipo. Así que expresar nuestra solidaridad, digamos, con esas familias. Vimos el barro, vimos, digamos, los aludes realmente impresionantes y penosos. Y ojo que la televisión, obviamente, disculpa. Sí, no, por favor. Y ojo que la televisión desvía el tema al minúsculo tema de la cantante esta, la Camila Gallardo. Lo pone para desviar el tema de que tú estás hablando. Sí. El tema de fondo ahí. Bueno, claro, y a la pasada es una promoción bastante interesante para la Camila Gallardo, por lo demás. De alguna manera. Bueno, y lo otro, digamos, que interesa mencionar, porque claro, en esto, compañeras y compañeros, en esto, digamos, de las contradicciones en las clases dominantes, apareció el tema del cierre de la tercera y de la cuarta, ¿no? O sea, el grupo Copesa finalmente perdió la mano con el grupo del Mercurio, ¿no? Y el Mercurio se posesiona como el único medio a nivel nacional de prensa escrita. Fíjense ustedes lo que eso significa. Qué claro, no solamente por el despido de los 200 periodistas, claro, etcétera, sino porque además refleja este monopolio. Fíjense ustedes, hoy día va a existir un monopolio absoluto de la prensa escrita dominada por el Mercurio, ¿no? Exactamente. Eso además refleja el nivel de la crisis hoy día, etcétera. Lo otro que yo quisiera, yo sé que esto puede causar alguna controversia y ojalá que la cause, pero a mí me parece auspicioso esta importación de 4 millones de dosis de la vacuna para Chile, ¿no? Fíjate tú que yo estaba conversando hoy día en la mañana con mi yerno y que vive en Francia, ¿no? Con mi hija y mis nietos, y él me decía
que Francia, figúrate, un país súper desarrollado, no alcanzó a importar y a comprar 1 millón de, ¿cómo se llama?, de vacunas. Y figúrate la comparación con Chile, que compró 4. Ahora, ¿por qué Francia, que tiene el Instituto Pasteur, que podría haber... que, bueno, ahí también se metió el neoliberalismo, pero ¿por qué Francia no logró comprar la cantidad de vacunas que tendría que haber comprado? Porque regateó. Esa es la opinión, regateó. O sea, ahí trató de negociar, ¿no? Y claro, como trató de negociar y como había tanta demanda, sencillamente las grandes farmacéuticas le compraron al que puso más plata. No se sabe cuánto puso el Estado chileno. Lo que sí está claro es que el Estado chileno tiene mucha plata. Eso a mí no me cabe ni una duda, que tiene mucha plata. No sabemos cuánto costó, hay que pedirle al gobierno. Decirle. Pero yo creo que es una medida positiva. Yo estoy dentro de los que están por vacunarse. De hecho, yo me voy a vacunar el día miércoles, voy a ir al hospital o al consultorio. Bueno, yo trabajo en la salud, además. Pero me parece importante, además, señalar... ¿Qué dice? Disculpa, ¿qué dice la compañera? No, ahora le voy a dar el paso. Me había desconectado justamente la señal. Yo iba a preguntarte justamente algo ahí, Eduardo, respecto de lo que estaba hablando de las vacunas. No sé si te fijaste. Las vacunas vienen... presentaron un calendario por grupos etarios, y este calendario llegaba hasta los 90 años. Sin embargo, para la AFP nosotros tenemos un cálculo de vida hasta los 110 y queda un grupo fuera, según los cálculos que hace la AFP. Claro. Respecto del tiempo de vida que tenemos los chilenos. Pues, claro. Es algo irrisorio desde este punto de vista, queda un gran grupo fuera. ¿Perdón? No. Está bien cortadito. Sí. No, lo que te quería... Yo te quería dar el pase al tiro, Tania. ¿Me escuchas bien? Uh-huh. ¿Sí? Ahora sí, sí. Ya. No, yo te quería dar el pase al tiro porque, digamos, quería terminar con esta nota de las vacunas. Pero, decir solamente que me llama la atención que yo me he encontrado con gente que me ha sorprendido, que tiene toda una visión negativa sobre las vacunas. Yo algo entiendo del tema médico y me parece realmente una posición, no sé si ustedes la comparten o no, pero me parece una posición hasta un poco riesgosa, porque la persona que no se vacuna tiene la posibilidad de contagiar a otras personas, mientras que la persona que sí se vacuna, su posibilidad de enfermarse y de morirse y de transmitir el bicho son, pero mucho, mucho menores. Bueno, pero yo quería en este momento. Antes que entre Tania, 30 segundos. ¿Sí? Es que allí hay un problema con respecto a las vacunas, que es una campaña muy occidental. No se olviden que la producción inicial de las vacunas estaban acordadas además con recursos de los estados franceses, Estados Unidos y de Inglaterra, si no me equivoco, para que Pfizer hiciera la producción prioritariamente para los países occidentales. Ese es parte de los acuerdos que ellos tenían. Hubo mucha plata. Yo no creo que los franceses, no estoy informado, si los franceses estaban regateando. El asunto es que no querían comprar la vacuna china. Y la resistencia acá en algunos sectores de la salud y de la población es al saber que estos 4 millones de vacunas eran de Sinovac, del laboratorio chino, es que empezó un movimiento de rechazo por la desconfianza ante la vacuna china y que no era la Pfizer que llegaba, porque la Pfizer llegó inicialmente y se inoculó o se estaba inoculando a la primera línea de los trabajadores de la salud, prioritariamente. Y lo que la gente no sabe y lo que no sabemos es que nosotros nos venimos vacunando contra la influenza durante años con una vacuna de Sinovac, del mismo laboratorio que estamos trabajando durante muchos años. Entonces allí también ahí está todo este debate de la hegemonía, que quién está produciendo, para qué mercado están produciendo, cuáles son los costos. Y cómo Chile, producto de nuestro excelentísimo
Eduardo Frei hijo, que es el representante permanente de Chile ante China y que estableció una relación prioritaria. No se olviden que el 90% de las cerezas chilenas y como el 60% del vino terminan en el mercado chino. También existe una relación de otro nivel con China, a pesar de que somos una economía tan pequeña, ¿no? Entonces, allí hay un problema que hay que tener en cuenta con respecto a lo de las vacunas. Muy bien. Bueno, yo quería solamente terminar diciendo de que tenemos como invitada a la compañera Tania Alfaro. Ella es psicóloga. Ella pertenece a una organización territorial, o a una de las 49 organizaciones territoriales que participaron en todos estos debates, en todos estos foros, que finalmente concluyó con una elección donde Tania es una de las compañeras electas a la Convención Constitucional de una lista independiente, ¿no? Antes de entrar a darle la palabra a Tania, hay un tema que lo quiero tocar solamente de lado como información, ¿no? Como contrapunto. Bueno, ayer se realizó la primaria del PPD. Votaron 13.000 personas. 13.000 personas y toda una parafernalia, un éxito, qué sé yo, y resulta que la lista donde Tania está, y yo también estoy, recogió en dos semanas 14.900 adhesiones, ¿no? Disculpen, además, una consulta. ¿A qué lista te refieres? Bueno, dejemos que nos explique Tania. Tania, ella pertenece a la Junta a Jardín Alto Organizado, que es una estructura, lo quiero decir claramente, no porque esté ella de una organización el día sábado en una actividad que hizo, el día viernes fue, ¿no, Tania? El día viernes 29. Sí. Uh-huh. Es que uno anda con los días cambiados. El día viernes, a pesar de que había llovina y después hubo una lluvia torrencial, había más o menos unas 200 personas, el 95% gente joven. Yo creo que era uno de los más viejos ahí, junto con algunas otras personas, pero no, a mí no se me notaba, digamos, lo que era viejo, porque andaba con mascarilla y andaba con... Bueno, entonces, quiero decir, al margen del chiste, quiero decir de que me di cuenta ahí que hay una organización extraordinaria. Así que cuéntanos un poco, Tania, cómo fuiste electa, cómo fue este participar, porque tengo entendido que tú como que al final quisiste ser... O no, o te obligaron a ser candidata, tú no querías ser candidata, etc. Me llevaron. Mira, yo pertenezco a la asamblea, como bien decías tú, a la asamblea Jardín Alto Organizado. Jardín Alto, que todos lo conocen como JAO, es una asamblea que surgió después del 18 de octubre, como muchas otras asambleas en distintos territorios a lo largo del país. Es una asamblea que no tiene vínculos con partidos políticos y el objetivo principal es fortalecer el barrio, crear comunidad, pero también nos enmarcamos como una asamblea política, con temas políticos. Trabajamos haciendo cabildo, hicimos encuestas también para ver qué era lo que... las prioridades que querían los vecinos para el sector en cuanto a actividades y cosas así. Estas asambleas, como la mayoría de las asambleas también que se dan a nivel territorial en el país, tienen un trabajo que es horizontal, ¿ya? Aquí lo discutimos entre todos, siempre... todo se decide según lo que opine la mayoría. Trabajamos también desde la transparencia. Nuestro objetivo principal siempre ha sido el tema de también, aparte del tema político, o sea, está dentro de la política también el tema de la solidaridad. Y en esto hemos hecho como muchas actividades. Dentro de esta encuesta, los vecinos querían. Decían que hacía más falta tener más acceso al arte, a la cultura, y es lo que hemos intentado también hacer en varias de las actividades, organizando también actividades dirigidas hacia los niños. No hemos parado, en realidad, no nos paró ni siquiera la pandemia.
En pandemia hicimos foros, también hicimos actividades respetando el aforo, logramos hacerle una fiesta navideña a los niños, también cambiándole un poco el sentido de la Navidad, no solamente temas regalos, sino que una apuesta más artístico-cultural. Y dentro de esto también se enmarcó la actividad que mencionaba Eduardo recién, que fue la actividad que se realizó el día 29. Esta es una actividad que levanta Florida Escuela, que es una organización que está dentro de nuestro territorio, una organización cultural que también es parte de nuestro colectivo del distrito, y somos vecines, ¿ya? Y bueno, junto también a la red cultural, entre estas tres organizaciones levantamos esta actividad que apuntaba básicamente a mostrar la desigualdad como en todas sus formas, ¿sí? La actividad se basaba principalmente con un mural que se estuvo pintando, un mural de más de 10 metros, ¿no? Como 12 metros, 15 metros, algo así, es el mural que se pintó. La actividad se llamó A Romper el Chancho 2, porque ya se hizo el año pasado, ¿sí? Esto está enmarcado también en un contexto global que tiene que ver como en rechazo al foro económico que se hace en Davos, Suiza. Es como una protesta frente a esto, haciendo política a través del arte y de la cultura. Qué bello. Sí, mostrando que eso, o sea, invitando a los vecinos, a las vecinas, a los vecinos, a que entiendan de que todo lo que vivimos hoy en día, todas nuestras demandas que apuntan a la desigualdad que vivimos aquí en Chile, también depende, o sea, depende principalmente de nosotros que eso se pueda cambiar, con nuestra participación, con juntarnos, con armar comunidad, con abrir esta brecha que nos creó este sistema, digamos, o esta mirada que tenemos, o que tiene la mayoría hoy en día, que es muy individualista, abrirla y darnos cuenta que tenemos a otros al lado y que la están pasando mal, más o peor que uno. Siempre la cosa es así. Entonces, al empezar a formar esta comunidad y empezar a mirarnos de nuevo, nos dimos cuenta de que era posible un montón de cosas, ¿sí? De que en realidad, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Hemos logrado levantar actividades, primero partiendo siendo muy poquito, y ahora cada vez se nos suma más gente. Desde ahí se logró conformar también este colectivo de organizaciones y asambleas a nivel distrital, que tampoco es fácil, o sea, somos puras organizaciones independientes, separadas de los partidos políticos, y como corresponde. Y ha sido una tarea ardua, pero al mismo tiempo muy, muy gratificante para todos los que estamos y para todos los que se siguen sumando. Qué buena. Mira, si te tuviera al lado, te abrazaría. De verdad. Sí, sí, vos, ahí levantando también, creamos una página, levantando también el comercio barrial en el tiempo de la pandemia, los negocios del sector nos dejaron poner cajita y la gente que iba a comprar donaba mercadería y con eso se armaban mercadería para los mismos vecinos que habían quedado, que estaban con problemas de cesantía o problemas de ingreso debido a la pandemia. Y así hemos estado trabajando durante todo este periodo. De aquí surgió, desde nuestra asamblea surgió esta idea de formar este colectivo distrital. Y se presentaron primero como 80 y algo organizaciones. Se fueron yendo, quedamos 40 y algo. Creo que son 49 organizaciones las que conforman este colectivo hoy en día.
Y desde aquí nacieron propuestas de candidatos, candidates que quisieron presentarse, se hicieron las votaciones, salió una lista con 7 candidatos, se bajaron 2. Y en ese intertanto, bueno, las 2 personas que se bajaron eran mujeres y eran los cupos que se abrían para respetar el tema de la paridad de género. Y ahí salí yo 2 días antes junto a otra compañera que también es de una asamblea territorial, 2 días antes de inscribir la lista. Fue así de rápido. Nosotros como asamblea no habíamos alcanzado, estábamos en la dinámica de armar este colectivo enfocado en esta tarea y se nos fue el pensar en presentar un candidato. Aquí era más esta mirada colectiva de decir, si bien es cierto no confiamos en este proceso, es importante ser parte de esto, es importante ser parte de esto, es importante estar ahí, es importante mostrar que con la participación es la única arma que tenemos para ir saltando todas las barreras que nos ponen, porque cada barrera que nos ponen hasta ahora la hemos podido saltar, hemos podido brincar todo eso, ¿sí? ¿Qué nos queda? Nos queda ahora para el tema de las elecciones, que ojalá que salgan muchos candidatos con esta misma mirada, que logremos tener un quórum que nos permita poder avanzar en el trabajo de crear esta nueva constitución, que sea de una manera participativa, que podamos llevar la discusión a los territorios y que desde los territorios podamos plasmar todo lo que la gente está queriendo hoy en día en el papel, en esta carta que nos guía, ¿no? Que la constitución. Si esto no se llegase a lograr, igual creemos que es importante nuestra presencia ahí porque también hay un cambio. O sea, habrían personas fuera de los partidos políticos que estarían dentro y podríamos visibilizar lo que se quiere cocinar entre 4 paredes. Así que por todos lados vemos que algo podemos ganar. Algo podemos ganar con esto y bueno. Y en esa estamos ahí siempre tratando de avanzar, de pensar en positivo y poniéndonos metas altas, queriendo alcanzarlas todas. Qué buena, no, te celebro. Te celebro, de verdad. Esa es la gente que yo quiero. Qué bueno. Tania, ¿sí? Tu relato nos traslada a un escenario nuevo que se ha suscitado en Chile, que se empieza a consolidar a partir del 18 de octubre, de la revuelta popular, pero que ya se venía manifestando la organización territorial, mayor horizontalidad, una nueva cultura política que sin ser partidaria hace política. Porque la confusión histórica que existía en Chile por esta visión, esta creencia de ser tan republicanos y de que todos los partidos solamente nos pueden representar y que los partidos intermedian las luchas populares contra el Estado o contra el empresariado. Pero bueno, con los años y con las malas experiencias vividas, nos percatamos finalmente que los partidos eran más bien parte del problema que de la solución y hacían parte de este régimen neoliberal que se consolidó en Chile. Es el hacer experiencia en un nuevo territorio, con un nuevo tipo de identidad, una nueva cultura política. Yo hablo de cultura política porque las cosas se hacen de otra manera, no se espera que la línea baje desde algún Olimpo partidario que no sabemos dónde está ni quién la define. Y que se empieza a construir a tienta a veces, intuitivamente, pero con un sentido de social, popular, que vemos que cruza Chile. Esto no es
solamente un patrimonio que lo estamos viendo en la Florida, no. Se da en los barrios en Renca, se va en el norte, se da en el sur, uh-huh. En distintos lugares, con distintos énfasis. ¿Cómo ustedes, en esta experiencia hecha, prevén ir construyendo acuerdos? Porque los acuerdos se tienen que construir, en la opinión, yo creo que del programa, incluso aquí nosotros hemos ido confluyendo en esa idea, se tiene que ir construyendo desde quienes enfrentan los problemas y no de representantes elegidos por las maquinarias que ya conocemos. ¿Cómo prevén, cómo proyectan ustedes? Es decir, ¿hacia dónde, cómo vamos a seguir? En la experiencia que ustedes han hecho, ¿cuáles son las prioridades, por ejemplo, que territorialmente ustedes tienen en ese sentido? Bueno, nuestra prioridad en este momento es, nosotros tenemos ya una base de un programa que hemos estado trabajando entre todas las organizaciones que componen este colectivo, digamos, en el Distrito 12. Sin embargo, el trabajo que nos pusimos ahora y que parte a mediados de febrero es abrir este programa a la comunidad completa, ¿sí? No solo a las personas que somos integrantes de estas 49 organizaciones, sino que cada una en sus espacios, abrir el programa y integrar las visiones y los pensamientos, digamos, las cosas que quieren nuestros vecinos respecto de lo que, con esta base que nosotros ya hemos creado. Ahora, ¿qué es lo principal para nosotros? Es lograr que los vecinos puedan entender de que el camino que tenemos para poder cambiar las cosas, para poder avanzar y disminuir esta brecha de la desigualdad, es pensar en un Chile con una democracia distinta, ¿sí? Justamente lo que tú apuntabas, que esta democracia representativa, que a muchos les calza porque también les acomoda, porque es fácil dar un voto y no sé, si lo hace bien, yo le di el voto, es como los partidos, ¿no? Si lo hace mal, pucha, que vienen las reprimendas. Si ganan o meten el gol, en el caso de los partidos, yo estuve ahí, ganamos, y si no, pucha, perdieron. ¿Sí? Es como esa cultura que la vemos mucho. Y es lo que estamos tratando también de mostrar ahora con este ejercicio de la participación en diferentes instancias, es decirle a los vecinos, necesitamos participar, pero en todos los ámbitos. Esto que hacemos nosotros aquí en la actividad, esto también es política y lo podemos ir traspasando en distintos ámbitos, en el territorio, ¿sí? En el territorio, en la comuna y también a nivel país, ¿sí? Y es la apuesta que nosotros estamos haciendo, que este proceso independiente de que, según lo que nos han mostrado hasta ahora, va a ser con representantes nomás, digamos, va a ser como un ejercicio representativo, nosotros lo queremos hacer participativo igual, que la discusión que se da adentro, llevarla a los territorios, ¿sí? Esa es nuestra apuesta en el camino que se viene. Y este ejercicio, como bien lo decía, se está dando en distintos territorios, en distintos distritos a nivel país. No es solo aquí. Nosotros partimos con esto y, pucha, ya hace como una semana hemos tenido la alegría de saber de que este mismo ejercicio se ha replegado, digamos, o está en distintos espacios a nivel país. Y eso es pero igual, con estas cosas, las leyes que ponen, que igual nos limita mucho, no nos permite mucho visibilizarlo, que hubiese sido también muy bueno el poder mostrar quiénes somos los que estamos en esta misma línea, porque por ley eso nos identificaría como que no estamos haciendo propaganda como partido político. ¿Me permiten una pregunta, digamos, a quien quiera responderla? Aquí hace rato, y de hecho hace ya más de un año la tengo aquí,
Algunos me la responden más o menos satisfactoriamente. ¿Qué pasó en diciembre del 2019 cuando de repente, y justamente hablando del estallido, diciembre del 2019 cuando todos los que estaban en el estallido ponen en sus redes sociales nos vamos de vacaciones y volvemos en marzo? En mi memoria no recuerdo, claro, no era una revolución, era un estallido. Pero, no sé, pues, los mexicanos, en la Revolución Mexicana no se fueron de vacaciones, ni los bolcheviques, ni la Revolución Francesa. ¿Cómo toman eso ustedes? Porque a mí me espantó esa cuestión. Nos vamos de vacaciones, digamos, dándole justamente al enemigo la ocasión que en esos dos meses, enero y febrero, se armaran con todas las armas que ellos tienen. Nos vamos de vacaciones. Pero eso, sí, pero, o sea, si es que lo leemos así, así de esa forma, claro, pero eso estaba como más bien representado, yo creo, en lo que estaba ocurriendo y en estas grandes masas que llegaban a Plaza Dignidad. Claro, sí. Pero no pasó eso en los territorios. En la mayoría de los territorios no pasó, o sea, en la mayoría de los territorios no estuvimos de vacaciones, estuvimos trabajando, pero estuvimos haciendo un trabajo más barrial, más territorial. Qué bueno. Sí, y además... Bueno, ahí tengo una opinión, perdona, Eduardo. Mira, el año 2019, ¿no fue en diciembre que se hizo ese llamado? O si algunos lo hicieron en diciembre, me extraña. Y lo que yo recuerdo es que fue hacia fines de enero, porque en Chile sabemos que en febrero todo el mundo, pase lo que pase, con pandemia incluida, de alguna otra manera se la arregla para salir. Nos vamos de vacaciones y volvemos en marzo, así era. Entonces, sí, pero eso fue en enero, de lo que yo recuerdo. Te digo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque el 31 de diciembre, nosotros, yo participé también, como tantos otros y otras, celebramos el 31 en Plaza de diciembre, en la llegada del Año Nuevo, en la Plaza de la Divina. Bien, me parece. Y fue masivo, pero fue de una masividad similar a las concentraciones y movilizaciones anteriores. O sea, además, se armaron comedores populares, la gente llegó con sus botellas, con toda, a celebrar allí el 31, hombres y mujeres jóvenes, no tan jóvenes, y otros mayores como yo, pero lo celebramos ahí. Es más, yo tenía que haber salido el 31, como tanta otra gente, a celebrar esto con un grupo familiar fuera de Santiago, y yo opté, uno de los pocos de ese grupo familiar, a quedarme, y me encontré ahí con compañeras y compañeros de múltiples generaciones. Eso es lo que yo, en la experiencia que vivimos acá, ese llamado de las redes, que de lo que yo recuerdo, fue en enero. Y después, cuando aparece la pandemia, también llaman a un repliegue producto de esta otra situación. A mí me empezaron a pasar mucho contacto, que eran, hay que decirlo, militantes comunistas, que nos vamos de vacaciones y volvemos en marzo. Y me pareció terrible. Es sí. Posible que ellos se hayan ido de vacaciones. Claro. Sí, mira, yo también tengo una visión parecida, pero un tanto diferente en los matices con Andrés. A mí me tocó a mediados de enero, en las marchas que se hacían todos los viernes, incluso otros días de la semana, me tocó encontrarme con compañeros de la Mesa de Unidad Social, ¿no? Donde estaba la CUT, donde estaba el Colegio de Profesores. Y me encontré en la calle porque yo en algún momento pertenecía a esa estructura por los expresos políticos y le pregunto a un compañero, profesor, le digo, ya, ¿cuándo se va a convocar nuevamente a la actividad? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo la Mesa de Unidad Social va a convocar o va a apoyar la convocatoria que se hace todos los viernes? Y el compañero me dice, estamos juntando fuerza para marzo. Entonces yo le dije, compadre. Claro. Estamos mal, pues. Bueno, y resulta que de ahí nació, con este gremio, con el representante de este gremio que yo conversé, nació la idea de que al viernes siguiente, un poco obligado, ¿no? Al viernes siguiente íbamos a hacer una marcha. Y efectivamente, al viernes siguiente hicimos una marcha,
una de las tantas marchas que confluían, si esto no era una sola marcha, habían marchas distintas, con distintos motivos, motivación, etc. Pero yo me acuerdo claramente que algo de eso hubo, pero como dice muy bien Tania, esto no ocurrió en los territorios, ¿no? No, claro. Los territorios claro, seguimos trabajando. Claro, precisamente seguimos porque, trabajando. Todo. Claro, entonces, claro, lo que pasa es que lo que hay que tomar en consideración de que como no hubo, como era lo tradicional en Chile, como no hubo una conducción, ¿no? Esto que señalaba Carlos, no vino de arriba, por el lado, alguien que dijo esto es lo que hay que hacer, o el partido, porque en realidad no, ahí no, nadie estaba para escuchar a ningún partido. Entonces, claro, precisamente lo que ocurrió es que hubo un nivel, ¿no es cierto?, de dispersión, ¿no? Y se empezaron a discutir los temas de fondo, ¿ah? Se empezaron a discutir los temas de fondo en todos los sectores. Bueno, ¿qué hacemos después? Etcétera. ¿Cómo fortalecemos este diseño? ¿No? Se empezó a discutir el tema de si se participaba o no en la convención constitucional, ¿no? Sí. Claro. Y fíjate tú que a nosotros, a mí me tocó, por ejemplo, participar en Quilpué, ¿no? En Quilpué, me tocó participar en una estructura territorial, y ahí la mayoría estaba por no participar. Y en Valparaíso, ¿cómo se llamaba esto? En la mesa Marga Marga, en la mesa territorial Marga Marga, que era una de las más combativas, también, ¿no? También. Yo he asistido a dos o tres encuentros en el mes de enero y febrero, ¿no? Porque estuve en Valparaíso, y claro, y empezó un poco a poco, empezó a cambiar el eje, ¿no? El eje de la discusión. Y ya en marzo, cuando vino la pandemia, ya había un sector que se había ido consolidando en la idea de participar, de ocupar el espacio, etc. Y bueno, y eso significó que finalmente, cuando hubo el plebiscito en octubre del año pasado, hubiesen 80-20, ¿no? Un 80. Exacto. Que yo siempre dije, un 80-20 y un 80 que yo siempre dije, es un 80 en disputa, ¿no? No es que todo el 80 esté en una misma idea, pero bueno, porque obviamente los procesos sociales no son así, digamos, tan homogéneos, ¿no? En ninguna parte del mundo. Entonces, eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Por eso que me parece súper interesante lo que dice Tania, esta mirada de largo plazo, este capitalizar, ¿no? Capitalizar sin que haya una estructura tradicional que diga, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay que hacer, sino que vaya siendo producto de la madurez política, de cómo la gente además está percibiendo. Porque fíjate que alguien dice por ahí, no hemos ganado nada, ¿no? Pero yo digo, mira, no, si se ganó en conciencia política, sí, extraordinaria. Se ganó en participación, sí, se ganó en organización, ¿no? En comunidad. Y se ganó en conciencia política el identificar a este enemigo que es el neoliberalismo, que es Piñera, que son los ricos en el fondo. Pero, en eso se ganó. Oye, yo creo que la sensación ambiental también está un poco vinculada con las redes. Las redes son muy heterogéneas, digamos, y en las redes sociales confluyen muchas y un universo de ideas. Y bueno, hay que ya lo mencionaron acá, que las vacaciones, digamos, acá son sagradas. Y mucha gente expresa, sí, digamos, esa inclinación. Lo que no significa que un activo político haya estado ausente del compromiso que significó hoy día, sin ir más lejos, tener lista ya en disputa, digamos, lista independiente. Sí. Pero la lista deja todo harto que desear. Es lo que hay, dice por ahí. No, bueno, yo tengo otra afiliación política que no tiene nada que ver con las elecciones en el fondo. A ver, pero cuéntanos tu opinión, a ver. Para que entremos al tiro a pelear, pues, compañeros. Exacto. No andemos con medias tintas, compañeros. Exacto, vamos al choque. Mira, yo me adhiero al anarquismo. Y de hecho, un buen tiempo viví como un muy buen anarquista, comerciando papas, intercambiando papas por ajo allá en Portezuelo, y después me fui a la ciudad, intercambié libros, fue todo un tema, pasé hambre, mucha hambre. Pero más allá de eso, no, yo creo que estoy pensando en
En Chiloé, estoy pensando en Chiloé. Le pregunto directamente a mi querido amigo Ricardo Tamayo. ¿Por qué aquí no se vio tan fuerte el estallido social? Sí, pasaron hartas cosas. Lo que pasa, pero no como... Sí, lo que pasa es que acá nosotros tuvimos ante esos pequeños estallidos por diferentes otros temas que nos involucraban como isla y como autonomía, por decirlo de alguna forma, o sea, el Mayo Chilote, por un lado. Entonces ya venía todo un movimiento social bastante desgastado, que fue terminando coaptado por algunos partidos políticos. Nos pilla en un mal momento el estallido social que se dio en Plaza de la Dignidad y que se dio en Santiago. Entonces, claro. Yo creo que fundamentalmente eso, ¿eh? Nosotros veníamos ya desgastados, completamente desgastados. Bueno. Eso es lo que yo quería saber. Claro, bueno, además, André, ocurrió que el nivel más radical de la lucha en todo ese periodo se dio en el norte del país, ¿no? Sí, en Antofagasta. Claro. O sea, acuérdate tú que los asaltos a comisaría empezaron allá. Y no solamente la presión contra las comisarías, sino contra los cuarteles del ejército. Claro. Yo, sí. Hay un compañero nuestro que vive en Iquique, que es de izquierda, y estaba impresionado. Un compañero de mi edad decía, oye, me decía, pero esto, y realmente los cabros se pasan. O sea, los compadres van, le tiran piedra al, ¿cómo se llama?, al regimiento, algo que nosotros, que vivimos en la época de la dictadura, no se nos habría ocurrido, pero jamás hacer una cosa así, digamos que obviamente... Hay que pensar incluso en que recabaren eran hortinos, o sea, digamos, los movimientos... O sea, no, no, sí. Por supuesto, pero tiene que ver mucho con cómo cada región respondió, ¿no? Claro. Y la historia, por ejemplo, según tú, fíjate, en la zona de Coyhaique, donde tuvo todo ese movimiento, disculpa, Tania, en Coyhaique, donde estuvo todo ese movimiento, que se tomaron el puente, qué sé yo, pero ¿cómo culminó ese movimiento con la capitalización de un individuo que se unió a la Democracia Cristiana, que después le pasaron billete? Entonces, claro, ahí el movimiento se hundió, ¿no? Pobre y triste, ¿no? Pobre y triste. Claro. Oye, muchachos, de todos modos, disculpa Raúl, sí. De todos modos, los movimientos anarquistas, porque hay más de una vertiente, ¿no? Uh-huh. Muchos, como en todo, todos los proyectos ideológicos, han participado activamente en la protesta, en las movilizaciones, y también están organizados, pues. Entonces, hay algunos que no, por cierto. Pero esta nueva cultura política que estamos viviendo, que cuestiona muchas cosas tradicionales, clásicas, republicanas, también se nutre de rasgos anarquistas, del anarquismo social, toda esta transversalidad democrática, de la transparencia, de un compañerismo más efectivo que discursivo. También incluye la dimensión anarquista en la vasta cultura política progresista, de izquierda, transformadora que existe en Chile. Así que no nos asustamos, Andrés, yo sé que nos está escuchando en este minuto, pero no nos asustamos con que sea anarquista. No. Oye, bueno, en virtud, perdón, Andrés, en virtud del tiempo, ya nos está pillando. Yo, antes de darle la pasada, digamos, a los panelistas para que se despidan, quiero hacer un llamado, un llamado bien dramático. Hay mucha gente que ha perdido la vida en todo este trance del COVID, sobre todo personas de edad, ancianos, gente, digamos, que toda una vida, digamos, se entregó al trabajo, a la crianza de hijos, a las luchas sociales, y que han perdido la vida, digamos,
por la irresponsabilidad de algunas personas que todavía no toman conciencia. Es muy común ver en las calles, qué sé yo, en la feria, en el metro, gente que está en una actitud desafiante con respecto, digamos, al uso de implementos que ayudan de alguna manera a contener. Entonces, voy a hacer así como un llamado bien ilustrativo a la gente, digamos, a protegerse y darle el pase entonces a los compañeros panelistas para que hagan sus últimas palabras. Bueno, ¿puedo? Recomiendo este libro que acabo de leer, ahí no se ve bien, pero se llama Anarquismo Actual en Chile, la experiencia personal y social de individuos anarquistas, de Carlos Andrés Reyes Vázquez. Este es no de Bakunin ni nada de eso, sino que de las tribus anarquistas chilenas que tienen muchas aristas. Uh-huh. Son entrevistas a gente de Valparaíso, de Chillán, de Puerto Montt, de Osorno, de Antofagasta y varias partes más. Lo recomiendo. Uh-huh. Anarquismo Actual en Chile. Muy, muy, muy interesante. Gracias, Andrés. Yo creo que lo único, perdón, lo último, yo creo que el único estudio que se ha hecho sobre el tema en estos 2000. Eso es. Muy interesante, Andrés. Tania, por favor, bueno, tus últimas palabras. Sí. Yo, bueno, agradecer el espacio y recalcar que las soluciones a todas las problemáticas sociales jamás van a venir de la élite que tenemos en nuestro país, ni mucho menos de que están fuera de él y que hacen que todo esto se mantenga, sino que viene desde nosotros, viene desde los pueblos, viene desde los ciudadanos, y que necesitamos la participación, necesitamos el compromiso y esta mirada, y esta mirada comunitaria a las problemáticas. No son problemáticas individuales, son problemáticas que nos afectan a todos. Todas estas desigualdades que se plasmaron desde el estallido social, con más fuerza, porque vienen desde antes, pero con más fuerza desde el estallido social, viene con esta fuerza de quienes vivimos estas desigualdades día a día. Así que eso, pues invitar a la participación y a sumarse a todos los espacios posibles para trabajar en pos de esto, de disminuir estas tremendas brechas. Muchas gracias, Tania. Despedirnos ya, nos ha pillado la hora. Insistir en el hecho de que las personas tenemos que empezar a practicar desde nuestro protagonismo personal, digamos, hacia lo colectivo, y respetar entonces la posibilidad de que otras personas no se contagien, ¿cierto? Es un tema social también. Uh-huh. Y queremos no entonces... ¿No nos queda un minuto? Sí, un sí, minuto dale, Carlito, para... dale. Me estoy ahogando, sí, pero dale. es que yo quiero comentar, bueno, me tomará unos 10 minutos. Mira, no, la transición de Trump a Biden en Estados Unidos no fue tan caótica como los medios de comunicación lo anunciaban. Finalmente, el establishment, como dicen los gringos, dio por cerrado transitoriamente esa disputa, relocalizando la disputa a niveles estaduales. Más bien, y evidentemente, por las reformas planteadas por Biden y las contrarreformas en relación a las políticas de Trump, van a adoptar los Estados Unidos una actitud más amigable dentro, entendiendo que estamos hablando del imperialismo, en relación a tratados internacionales previos, e incluso ya Biden ha comentado, uno no le cree mucho, que va a morigerar algunas de las políticas duras que había planteado Trump a escala mundial. Y que en las próximas semanas tenemos elecciones en Ecuador, donde es muy posible que un continuador de
Rafael Correa, otro economista joven, pueda ganar esas elecciones para, bueno, neutralizar lo que Lenín Moreno ha venido implementando. Aunque Rafael Correa no era el compañero, entre comillas, que alguna vez pensamos que podía ser, los conflictos creados con organizaciones medioambientales y con los pueblos indígenas lo dejaron de manifiesto. Sin embargo, es posible que se suavice un tanto la tendencia entreguista de Lenín Moreno, y las elecciones en Perú que vienen en marzo también están generando una nueva dinámica ahí de intercambio que es bueno mantener el ojo al respecto, puesto que en América Latina no vamos a volver todavía a cambios tan radicales y profundos, pero sí por lo menos de contención de alguna de las políticas más funestas del neoliberalismo, y de esperar que acá lo logremos a través del proceso de la convención, ¿no? Eso para cerrar. Bueno, y de esta manera entonces nos despedimos. Ya saben los amigos y amigas y amigues ahora que todos los lunes a las 19 horas estamos en nuestro programa Populares y Soberanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.